que el patrimonio deba ser separado de los ciudadanos salvo una... es ya una soberanía compartida por todos la Alhambra, el... que el planeta en el que vivimos es más el orgullo por nuestro patrimonio va acompañado también por un intenso sentimiento de responsabilidad en su conservación que nos estamos esforzando en desarrollar como un deber colectivo de toda la sociedad. Es precisamente en estos momentos de tantas dificultades económicas y sociales en los que resulta más importante que nunca considerar las posibilidades que los bienes de la cultura, y específicamente aquellos relacionados con el patrimonio histórico, pueden ofrecer como factores alternativos de desarrollo y de actividad social rentable y ambientalmente sostenible. Este encuentro reflejará la relevancia que para todos los españoles tiene el patrimonio natural y cultural de nuestro país. El gran nivel y calidad de los participantes, su sólida experiencia de gestión, son una muestra de nuestro compromiso en la preservación de ese patrimonio. Nuestra nación es la segunda con mayor número de bienes inventariados y reconocidos como de valor universal excepcional. Un liderazgo que nos obliga a continuar el esfuerzo para que la riqueza y diversidad patrimonial de nuestro país llegue a las generaciones futuras.